Hello everyone. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine, you? I'm fine, thanks. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Ahí, trabajándola. Ah, va, perfecto, perfecto. Vamos a ver, we have Gustavo and Ernesto. Hello guys, how are you? Hello, hello. Hello. Hey, Ernesto, how are you? I'm fine. Excellent. Nice. All right. Vamos a ver. Vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros se terminen de conectar y luego vamos a iniciar. Nada más quiero corroborar algo por aquí. Hi Gustavo, how are you? Excellent. Sí. Sí. Ajá, fíjense que ahí no le sabría decir porque incluso hasta a mí me cuesta un poquito escucharle. Sí, la escucho. Allá al fondo le escucho, pero sí le escucho. No sé en qué estará, fíjese, no sé si serán sus audífonos o usted sabe el teléfono o desde la computadora. ¿De la computadora? Sí, tal vez sea algo relacionado a la computadora, porque igual si pudiera ser desde el teléfono mucho que mejor, ¿verdad? También se podría para que nos escuche mejor y por cualquier pregunta o algo por el estilo. Pero igual si tiene alguna pregunta o algo tal vez la puede poner en el chat y así avanzamos o le entiendo cabalito qué es lo que me quiere preguntar. Okay. Ok, perfecto. Let's see. Hello, Camila. Hi, Reina. And hi, Josué. How are you? Hi. Hi, teacher. How's everything? Good day. Good evening. How are you? All right. Perfect. Let's see. Vamos a ver. Los que estaban pendientes de terminar la sección número 3... ¿ya la terminamos en la plataforma? Creo que vi un par por acá que no habían terminado la 3. Ya está completa. Ah, ok, perfecto. Thank you. Solo que tengo una consulta con un ejercicio. Ajá. Fíjese de que no me sale el traducir call al pasado. Me la tira en como error. Entonces, no sé cómo tendría que contestarla ahí en el ejercicio. ¿Eso sería parte de la 4? Sí, no. Ah, sí. Ah, va. Sí, más adelante vamos a ver un poco de lo que vemos en pasado. Y ahí tal vez se le aclara la duda. Así que okay. Ahí vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí para explicarles a todos de un solo. ¿Okay? Okay. Y así cuando lo estoy explicando no lo menciono, me dice teacher. Y en este caso, ¿qué pasó? Está bien. Gracias. Ajá. All right, perfect. All right, guys. So we are going to start. Voy a darles un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de conectarse. Así que vamos a aprovechar un poquito del tiempo. Así que para los que no estuvieron el día de ayer, yesterday we saw some vocabulary about things that people hate to do. Okay? Things that you don't like to do. For example, stand in line, do laundry, okay, work in the yard, clean the house, etc. Okay? Hablamos de algunas partes de vocabulario o actividades que no nos gusta hacer, okay? Ya sea en el trabajo, en la casa o en el exterior.
Y teníamos dos estructuras que podíamos utilizar. I hate to or I have to. I hate it. Okay. Por ejemplo, I hate to exercise. I have to exercise. I hate it. Okay. Entonces ahí mirábamos un poco de cómo utilizar esa estructura. Y ahí me estuvieron haciendo un par de oraciones. Okay. Also, we were practicing one conversation. Okay. In this conversation, we have sentences in the present. We have questions in the present. But also, we have questions in the past and sentences in the past. Okay. Acá tenemos tanto oraciones como preguntas, tanto en presente como pasado. Así que más o menos estuvimos practicando ahí. Les mencionaba que algunos de estos verbos, más o menos poco a poco lo vamos a ir viendo. Y así que más adelante vamos a explicar un poco sobre esto. Okay? Luego, then we have, or we were practicing time expressions. Okay? Les hacía mención que así como tenemos time expressions para the future, por ejemplo, tomorrow, next week, next month, okay, next year. Así como tenemos para future, también tenemos para past. Okay. Hablábamos de yesterday, que significa, bueno, que es el pasado o es lo contrario de tomorrow. Okay, yesterday. Last week. Last month. Okay, aquí lo puedo combinar con otro. O last year. Okay. Then also we were explaining that we can use days of the week. Podíamos usar también los días de la semana. Last Monday, el lunes pasado. Last Tuesday, last Wednesday. Okay. Also we were learning how to use ago. Ago. Okay. Les decía que en español eso significa hace. Okay. Por ejemplo, hace tres días. Okay. En inglés tenemos que decir primero los días y luego decir el hace, ¿ok? Por ejemplo, 3 days ago, ¿ok? 3 days ago, hace 3 días, ¿ok? Ese hace siempre va a ir al final y en inglés sería ago. The same thing happens with weeks, ¿ok? Hace 2 semanas, 2 weeks ago, ¿ok? Hace 5 años, 5 years ago, ¿ok? Y así sucesivamente con cualquier medida de tiempo, ¿ok? Y esas son algunas time expressions que nos van a ayudar a definir nuestras oraciones en pasado, ¿ok? Así que eso es un poco de lo que estuvimos viendo. Bueno, estuvimos viendo un poco más. Vamos a ver. Negative form. Hablamos un poco de contrastar tanto el presente como el pasado. Mirábamos algunos ejemplos de cómo en el presente nosotros utilizamos don't, ¿ok? Para hacer nuestras oraciones negativas. Y en el caso del pasado vamos a usar didn't. ¿Ok? Didn't. Si se fijan, tanto en el presente como en el pasado, los verbos no cambian. ¿Ok? It doesn't work. It didn't work. He didn't go. We didn't have. We didn't play. ¿Ok? En ese caso, los verbos no van a cambiar. Entonces, ahí ustedes me dijeron un par de oraciones usando didn't. De cosas que no habían hecho, ¿ok? Y de igual manera, si se fijan, tengo time expressions, ¿ok? Tengo medidas de tiempo al final, ¿ok? O expresiones de pasado al final, que me ayudan a tener mi oración más completa. También hablábamos que didn't significa did not, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Let's see. Bueno, antes de continuar, más o menos les mandaron un documento de parte de Inglés Corporativo para que se puedan inscribir para el siguiente módulo, ¿ok? Es de vital importancia que lo manden lo más pronto posible, porque así ya al final solo se quedan esperando el resultado de su progreso para poder iniciar el próximo módulo lo más pronto posible. En este caso, no vamos a necesitar la intervención de ninguna empresa. Ni papeleo de su empresa ni nada por el estilo, porque INSAFOR quiere aligerar un poco más las cosas para que nosotros sigamos aprendiendo inglés, ¿okay? Así que en cualquier momento que usted pueda, llene el documento. Si no sabe cómo llenarlo o si tiene alguna pregunta referente a eso,
me puede mandar un mensaje y yo le colaboro, ¿ok? Incluso en unas partes es necesario, bueno, ellos ponen que si lo puede imprimir, firmarlo y luego escanearlo para mandarlo, es una posibilidad. Pero si usted no tiene cómo imprimir ni cómo escanear, pues lo puede mandar sin firma, ¿ok? También se puede. La cuestión es que aprovechemos, hay que sacar algo bueno de esta cuarentena, pues ya que no vamos a incurrir en ese papeleo que tenemos que mandar a la hora de inscribirnos en un módulo, lo vamos a hacer de manera más fácil para que aprovechemos el tiempo y que ustedes sigan aprendiendo, ¿ok? Así que cualquier duda, ahí me pueden escribir. Así que vamos a continuar. All right. Let's begin. Otro punto que les mencionaba ayer es que en esta sección vamos a tratar de ir al revés, ¿ok? De hecho, ahora les voy a explicar qué sección vamos a poder hacer después de hacer la primera clase, ¿ok? Pero sí, vamos a tratar de hacerlo de diferente manera. Después de cada clase les voy a decir qué parte pueden hacer para que no haya ninguna confusión ni ningún problema. Después de la clase de ayer les mencionaba que no podemos hacer ninguna actividad por el momento, ya que nos hace ver la parte del afirmativo, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Lo mejor para el final. Entonces, el día de ayer vimos negative, ahora vamos a empezar con question form. All right, let's see. The first question that I have is, do you have a girlfriend? ¿Ok? Do you have a girlfriend? ¿Qué me está diciendo o qué elementos me dicen que esto es una pregunta? ¿Qué elementos me están diciendo que eso es una pregunta? ¿Alguien me pudiera decir? Signo de interrogación. Ok, we have the question mark. Ajá, what else? Tú, Alice. Do you? Yeah, ok. El verbo al principio. Ok, tengo el en este caso no es verbo, sino que el auxiliar, ok. El que me está ayudando, ajá, a que pueda formar la pregunta. En este caso tengo yes, no questions, ok. Tengo preguntas de sí o no. El verbo principal, en este caso de la actividad, sería have, ok. Have a girlfriend. Ahora vamos a ver el pasado. Vamos a contrastar ambos, ok. Ese es el presente. Le voy a dar un poquito. En este caso ya tenemos el question mark, ok, similar. Aparte de eso tengo yesterday, que sería un time expression de lo que estuvimos viendo, que me da más certeza de que esta pregunta en ese caso está en pasado. Ahora, en vez de do, ¿qué estoy utilizando? Did. Ok, did. Perfect. ¿Por qué estoy usando did? Ah, porque está en pasado. Así como utilizaba didn't anteriormente, en este caso, for questions, I'm going to use did. ¿Qué pasa con el verbo? En el presente no cambiaba. ¿Y ahora en el pasado cambia o no cambia? O sea, sé que son diferentes verbos, pero por lo menos aquí lo tengo en presente. No cambia. También es en presente. ¿Okay? Entonces, ese es otro punto que debemos de recordar para las preguntas en pasado. ¿Okay? El verbo no va a cambiar. Por ejemplo, did you take the bus yesterday? ¿Okay? Did you take the bus yesterday? Ya vamos a ver cómo se responden. Ahorita quiero que veamos la estructura de la question. Vamos a ver ahora otra pregunta. The question is, does your sister have a car? One more time, I have a question mark. Ahora, ¿por qué estoy utilizando does en este caso? Porque, ¿cómo se llama? Usamos she. Ah, perfect, ok. Porque estoy utilizando she, que sería your sister, ok. Your sister. Entonces, por esto sería el third person singular, ok. De tercera persona, por eso estoy utilizando does, ok. Does. Vamos a ver, el siguiente ejemplo sería en pasado. Did your sister go to the beach last year? One more time, tengo el time expression y tengo el signo de pregunta. Vamos a ver, estoy cambiando, estoy tratando de poner uno diferente a did para sí, para sister en este caso. Porque por lo menos para presente sí miraba que para sister tenía que ser uno diferente.
Ahora, para sister en pasado, ¿voy a usar uno diferente o igual al anterior? No cambia porque uh-huh. es una, una pregunta. Exactly, ok. Y es en pasado también. Exactly. Uh-huh. Estoy utilizando did. Si se fija, para hacer preguntas en presente tenía que pensar, ok, ¿voy a usar do o voy a usar does? Okay. Tenía que ponerme a pensar en el sujeto. En este caso, no nos vamos a preocupar por el sujeto porque todos van a iniciar usando did. Ok. Let's see now the last one. Ok. El otro sujeto que nos hace falta de la siguiente categoría. Do we play soccer during class? Okay. Do we play soccer during class? Ahora vamos a ver cómo sería en pasado. Okay. Did we practice questions yesterday? Okay. One more time. En este caso estoy utilizando yesterday. Y el auxiliar que estoy utilizando sería did. Entonces, si se fija, para he, she, it, you, we, they, and I, para todos voy a utilizar did, ¿ok? Y el verbo nunca va a cambiar en este caso, ¿ok? Nunca va a cambiar. No cambiaba para present, entonces tampoco va a cambiar para el pasado. Entonces, ¿cómo sé que es pasado? Hay dos indicadores. Primero, el time expression. Eso me está diciendo que es en pasado. Y lo segundo, el auxiliar, porque estoy utilizando did en vez de do o does. Do and does lo voy a utilizar para presente. Para pasado, did. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo responde este tipo de preguntas. Si yo le pregunto a alguien, do you have a girlfriend? ¿Cómo serían las respuestas en ese caso a la de presente? Do you have a girlfriend? ¿Cómo son las respuestas de yes, no en ese caso? No, I don't. Ah, no, I don't. Yes, I do. Excellent, ok. Yes, I do or no, I don't. Ok. Ahora, respondo con do porque me están preguntando con do. Ok. En ese caso, como me están preguntando con did, entonces en este caso va a ser, como es, did you take the bus? En este caso es como una conversation. Ok. Es como una conversación cara a cara. Entonces los sujetos van a cambiar. Entonces, si la pregunta es con did, ¿con qué creen que voy a responder? Yes, I did. Ajá. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. Ajá. En ese caso, sería el afirmativo y el negativo de did, que ya lo vimos el día de ayer, sería didn't. Entonces, tendría que poner cuando la respuesta fuese negativa. No, I didn't. ¿Ok? Yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Entonces, así es como respondemos preguntas usando yes, no questions, ¿ok? Ahora, en el presente, si la pregunta es con do, voy a responder con do. Si la pregunta es con does, tengo que responder con does. Pero en ese caso, yo sé que solo voy a responder con did o con didn't, pero usando el sujeto correcto. Por ejemplo, ahora, did your sister go to the beach? En ese caso, ¿cuál sería el sujeto? No sería I. ¿Qué sería? She. You. Ah, ok. Yes. Yes, she did. Uh-huh. Yeah. Yes, she did. Porque como la pregunta era con did, así voy a responder también con did. Yes, she did. Ahora, ¿cuál era el negativo de did, dijimos? Didn't. Uh-huh. No, she didn't. Didn't. Okay. No, she didn't. No, she didn't. Entonces, si se fijan, en este caso no tengo que ponerme a pensar mucho. Sino que si me preguntan con did, ya sé cómo responder. Ya sea did o didn't. Okay? Yeah. And the last one. Dice, did we practice questions yesterday? En este caso, ¿cuál es el sujeto? We. Nosotros. We. Uh-huh. Okay, so yes, we did. ¿Y cómo sería la negativa? Yes, no. We didn't. No, we didn't. Perfect. Didn't. Okay. Yeah, no, we didn't. No, we didn't. Mm-hmm. So, así es como respondemos yes, no questions, ¿ok? Así es como respondemos, son muy, muy fáciles. Ahora le voy a pedir a un par de personas por acá que me digan yes, I did, no, I didn't, o yes, she did, or no, she didn't, or yes, we did, or no, we didn't, ¿ok?
Vamos a ver. Quiero ver. Let's see, Samuel. I have a question for you, Samuel. Did you take the bus yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Perfect. Okay. Yeah. Yes, I did. Now, Samuel, can you ask me one question? Does your sister have a car? But in the past, uh-huh. Usa did. Uh-huh. Uh-huh. Did your sister? Uh-huh. Did your sister? Y luego la actividad. Uh-huh. Go to the beach last year. Ah, okay. Thank you. Did your sister go to the beach last year? Yes, she did. Okay. Yes, she did. Uh-huh. Vamos a ver. Now another question for another person. Let's see, Reina. Let's see, Reina, did you take the bus yesterday? Let's see. Reina, are you there? If not, let me see. I'm No, I didn't. Okay. Okay, thank you, Abigail. No, I didn't. Can you ask me one question, Abigail? Did you take to breakfast yesterday? Ah, did you take breakfast or did you have breakfast? Yes, I did. Okay. Yes, I did. Thank you so much. Let's see another person. Patty Larios. Let's see, Patty. Patty, do you have a sister? First, tell me, do you have a sister? ¿Tiene hermana? Ah, okay, sorry. Okay, let's see. Patricia Chacon, are you there? Let's see, Patricia. Do you have a sister? Uh-huh. Eso sería en presente. Do you have a sister? Patty, are you there? Yes, I have two sister. Okay, let's see. ¿Quién me habló? Hi. Okay. Yes, I have two sister. Ah, you have two sisters. Mm-hmm. Okay, let's see. Did one of your sisters go to the beach? All right, let me ask someone else. Let's see. A ver, Gustavo. Gustavo Pineda, are you there? Yes, Gustavo. Do you have a brother, Gustavo? Okay, como eso sería en presente, solo sería yes, I do. Uh-huh. Ahora la pregunta sería, did your brother go to the beach last year? No, I didn't. Ah, pero your brother, ¿qué sería? He didn't. Ah, okay, perfect. No, he didn't. Okay, no, he didn't. Thank you, Gustavo. Let's see. I'm going to ask Ricardo. Let's see, Ricardo, I have a question for you. What do you think? Did we practice questions yesterday? Sorry? Did we practice questions yesterday? What do you think? Yes, we did or no, we didn't?
No, we didn't. Okay, perfect. No, we didn't. Okay. Because yesterday we practiced the negative one. Okay, perfect. Okay, perfect. All right, thank you. Let's see another person. Let's see, Edgar Franco. Are you there, Edgar? Hello. Hello. Now, listen, Edgar. Did you drive a car yesterday? Repeat. Did you drive a car yesterday? Drive a car. Yes. Yes, what? It's you. Did you drive a car yesterday? Ahí como pregunta personal, tendría que responderme con I. Yes, I did. Podría ser yes, I did, or no, I didn't. Tenemos una de las dos opciones. Yes, I did. Okay, perfect. Excellent. Now, ahora quiero que piensen en una pregunta para mí. Okay? Usando did. Ahí podría ser did you, okay? Así como en este caso, did you. Y luego la actividad que me quieren preguntar si hice ayer, por ejemplo, yesterday, o last week, o last month, o last year, okay? Ahí pueden incluir cualquier actividad. Recuerda que la actividad tiene que ir en presente. Y voy a responder yes I did or no I didn't. Igual si quieres ser de un family member mío, también puede incluir your father, your mother, your brother, your sister, okay? ¿Algún voluntario que me quiera hacer una pregunta usando did? Did you watch TV yesterday? Did you watch TV yesterday? No, I didn't. I didn't watch TV. Thank you. Another Did you take a shower yesterday? Did you take a shower yesterday? Yes, I did. Okay. Yes, I did. Thank you. Another question. Did you work yesterday? Yes, I did. I worked yesterday. Thank you. The last question. Did your brother play soccer last week? Did your brother play soccer last week? No, he didn't. He didn't play soccer. Okay. Thank you. Now, necesito que escriban tres preguntas usando did. Okay. Porque se la van a hacer a tres compañeros diferentes. Así que vamos a escribir ahorita rapidito ahí en una página o en algo. Three questions using did. Okay. Tres preguntas utilizando did. Puede ser did you, did your mother, did your brother, did your sister. Okay. Únicamente tres preguntas. Acuérdense de utilizar el time expression al final. Okay. Puede ser yesterday, last week, last month. Okay. Y el verbo de la actividad tiene que ir en presente. Así como los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Dígame, Angélica. If possible, did your family celebrate Mother's Day? Perfect. Only... Yes, correct. Yeah, that's correct. Okay, thank you. Yeah. Okay, 1 minute more. 1 minuto más y vamos a empezar a trabajar en grupos. Para que le haga las preguntas a sus compañeros. Okay. Three questions. Solamente tres preguntas usando did you or did your mother, did your family, did your brother, did your father, y luego cualquier actividad en presente y al final el time expression, okay, que es muy importante. Right. Entonces, recuerde que cuando le dan una pregunta, usted tiene dos opciones. Yes, I did or no, I didn't. Pero, si le están preguntando a su hermano, ahí tendría que ser he, okay? Yes, he did or no, he didn't. Igual, si le están preguntando a su papá, yes, he did or no, he didn't. Si le están preguntando de su familia,
yes, we did, or no, we didn't. Okay? Así que tenemos que poner atención al sujeto del que nos están preguntando. All right? Vamos a ver, vamos a hacer grupitos. All right. Okay. Acepte por favor la invitación. Y voy a estar monitoreando, voy a entrar ahí a los grupitos a ver cómo vamos. Okay. Recuerde que le voy a hacer una pregunta a cada persona de su grupo. Okay. All right, here we go. Por favor, acepte la invitación. Vamos a ver, Gil Cifredo, acepta la invitación para poder entrar al grupito pequeño. You play video game late yesterday. Mm-hmm. Tarde, no sé. Late es tarde, ¿verdad? Yes, late yesterday. Uh-huh. Mm-hmm. ¿A quién se le hizo la pregunta? No, I didn't. Ah, okay. Uh-huh. Okay, the next question. Did you have a breakfast today? ¿Para quién es la pregunta? Abigail. Abigail, uh-huh. Yes, I did. Perfect. Uh-huh. Excellent. Let's continue. Uh-huh. Did your mom cook lasagna last weekend? ¿Para quién sería? Para él, porque Patty preguntó, Patty no habló. Ah, pensamos. Okay. Uh-huh. Yes, I did. All right. Ah, ok, excelente. Hello. Quiero ver para Gustavo Pineda. Did you like play soccer? No, I didn't. Uh-huh. Uh-huh. Perfect. Uh-huh. No, excellent. I didn't. Uh-huh. Nice. Okay, continue. Continúen ustedes. Pregunten. Buena question a Carlos Pineda. Okay. Did you shower yesterday? El verbo se me olvida, ¿cuál es el significado? Shower? Yes, I did. Did you take a shower? Uh-huh. Did you take a shower? Uh-huh. Wow. Ajá, entonces. ¿Cuál es el significado del verbo? Me he escapado. Take a shower, cuando se baña en la mañana. Sí, sí. Ajá. Uh-huh. Sí, se baña. Entonces, ¿ah? La pregunta, la respuesta, claro, sería. Yes, I did. Yes, ajá. I did. Sí, como hay gente que no se baña, uno nunca sabe. Take a shower. Ajá. Yeah. Ajá. All right, guys. 1 minute more, okay? 1 minuto más y regresamos. Así que sigamos. Excellent.
Los demás compañeros. You eat chicken last week. Did you eat chicken last week? Yes, I did. Did you take my boot last night? No, I didn't. Empezar, pero... Did you play soccer yesterday? Yes, I did. No, I didn't. At home. No, yes, I didn't. I did. Did you do laundry last weekend? Yes, I did. Did you pay the taxi yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Okay, perfect. So, thank you so much. Let's see. Vamos a esperar que se nos sigan uniendo. Mientras tanto, les voy a mostrar algo por acá. Ok, vamos a ver. Creo que ya están todos, creo. Ok, entonces, así es como nosotros hacemos preguntas utilizando did, ok. Si se fijan, tanto sus compañeros como ustedes acaban de hacer preguntas utilizando did, did you, y luego el verbo tiene que ir de manera normal, ¿ok? El verbo no lo vamos a estar cambiando para ni negativo ni en pregunta, ¿ok? Entonces, como les había mencionado al principio, vamos a tener que trabajar un poco de otra manera en la plataforma. Entonces, después de haber visto las preguntas, ya podemos ver la sección 4.12. La 4.9 y la 4.4 aún no las hemos visto, ¿ok? Así que no se aflija. Si no pudo conectarse ayer y ve que ya vamos en la 4.12, no se aflija porque lo vamos a hacer un poco al revés para empezar con lo más fácil. ¿Por qué digo lo más fácil? Porque ahorita vamos a ver de qué se trata este ejercicio, el 4.12. En este caso, vamos a unscramble the questions. Eso quiere decir ordenar la pregunta. Y vamos a ponerlos en el orden correcto. Por ejemplo, acá tengo, have you did summer a good? You know? Esas son las frases que tenemos. Y con eso... tengo que crear la pregunta, que sería, did you have a good summer? Okay. Ahora, aquí tengo el primer ejemplo. Watch television, did you, and last night. ¿Cómo creen que sería la pregunta en ese caso? Did you watch television last night? Ajá, perfect, okay. Did you watch television last night? Okay. Entonces, es bastante fácil porque no tenemos que cambiar ningún verbo. Estamos utilizando did. Y algo muy, muy importante es que vamos a utilizar el time expression siempre al final. ¿Ok? Siempre lo vamos a utilizar el time expression al final. Si es yesterday, siempre va a ir al final de la pregunta. Si es last night, también va a ir hasta el final. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio tenemos cuatro preguntas que tenemos que ordenarlas. ¿Ok? Y eso sería todo. Entonces, por eso... preferí hacer esta parte de primero para que vean que es bastante fácil, ¿okay? Así que esa sería la parte 4.12. Como repito, las demás aún no las hemos hecho. Usted puede hacer la 4.12 y luego regresar, que no hay ningún problema, ¿okay? Fácilmente puedes regresar a la 4.9 y a la 4.4 cuando podamos hacer esos ejercicios, ¿okay? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con el uso de did? ¿Como pregunta?
Creo que ahí tenemos que poner un poco de atención en cuanto a, las actividades, ¿verdad? Ya sea take a shower, have dinner, take a taxi. Todas esas actividades que hemos venido practicando como daily routines, las podemos utilizar en este caso. Okay. All right. Entonces, como decíamos anteriormente, para negative y para questions no voy a cambiar los verbos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar a cambiar los verbos. Okay. Bueno, las short answers ya las vimos, así que las voy a quitar de acá para que no nos haga... para que no nos quite espacio. Okay. All right. Entonces, así como hemos venido contrastando present con pasado, vamos a contrastar el affirmative. Okay. Vamos a ver. La primera oración que tengo es, I work in the morning. Okay. Fácilmente puedo ver que esa oración está en presente porque estoy utilizando work. No le estoy agregando S, ok. Únicamente voy a usar S para he, she, and it. Así que eso ya lo tengo memorizado. Ahora vamos a ver el pasado. ¿Cuáles son algunos elementos que ustedes pueden ver acá que no los tengo en la oración anterior? Verbo. Ok, el verbo. Time expression. Ajá, tengo un time expression que sería yesterday, que siempre me está indicando que está en pasado. ¿Y qué pasó con el verbo? ¿Qué le agregué? ¿Qué le quité? ED. Ok. Le agregué el pasado, que en este caso va a ser ED. Ahora, ¿ven alguna parte donde diga did? ¿Ven alguna parte donde diga didn't? No. No, ok. Entonces, esa es la clave. Si yo veo que en la oración o en la pregunta estoy utilizando did, eso quiere decir que el verbo no lo voy a cambiar. En ese caso, sí cambié el verbo porque en ninguna parte veo ni did ni didn't. Entonces, en afirmativo, ok, estamos viendo la parte afirmativa, en afirmativo sí tengo que cambiar los verbos, ok. Y a la mayoría de verbos le voy a agregar ed. Okay. Ya vamos a ver la otra parte, que es de los verbos que no se le agrega ed. Pero a la mayoría sí se le agrega. Dígame. ¿Y cuándo es que se le agrega ING? El ING se usa para el futuro o para algo que usted está haciendo en el momento. Por ejemplo, I am watching TV. Eso es algo que usted está haciendo en el momento. En este caso es cuestión del pasado. Ok. Yes. All right. Vamos a ver otro ejemplo. En el presente, she watches movies every Saturday. Okay. Por lo que veo, esta oración es en presente. Veo que es una routine porque todos los sábados veo una película. Aparte de eso, le estoy cambiando el verbo a ES porque es tercera persona. Okay. Entonces, eso lo tengo que hacer en el presente porque si no, mi oración está mala. No puedo decir she watches movies. No, she watches movies. Okay. Ahora, ¿qué va a pasar con el pasado? Una vez más, tenemos una time expression de pasado que sería last Sunday. ¿Y qué pasó con el verbo? Cambió. Cambió, ok. ¿Cómo cambió? ES. Ah, también tengo ED, perfecto, ok. Tengo ED. En el presente tengo ES, ¿por qué? Porque es tercera persona. Pero si se fija en el pasado, es el mismo caso que con I, ok. Entonces, eso quiere decir que a todos les tengo que poner ED, ¿ok? Eso significa que en afirmativo, si lo quiero poner en pasado, tengo que poner ED, ¿ok? So, we have this other case. Vamos a ver con otro sujeto, que sería they. They use the computer every day, ¿ok? It is a routine, que ¿okay? Es una rutina que ellos tienen. En este caso, no estoy cambiando el verbo. Porque en presente únicamente voy a cambiar el verbo para he, she, it, right? Eso es lo que tenemos entendido. Ahora, ¿cómo sería el pasado? Ah, primero que todo me dice teacher, pero in the morning no es pasado. Pues sí es pasado porque ahorita es la noche, ya son 9:45, ¿ok? El pasado ya sería, la mañana ya sería pasado, ¿ok? Porque ya no estamos a las 8 de la mañana ni 9 de la mañana. Entonces también funciona como pasado, ¿ok?
Aparte de eso, si se fija, estoy usando ed. Ahora, el verbo principal es use, ¿ok? Use. Sin embargo, no tengo que duplicar la e, sino que simplemente pongo la letra d, ¿ok? Así que esas son cuestiones que poco a poco nos van a ir facilitando la vida. Y si se fijan, tengo tres oraciones en pasado. Tengo I worked in the morning yesterday. I watched the movie last Sunday. And they used the computer in the morning. ¿En qué se parecen? Todas terminan en ed. Todas tienen time expression de pasado. Y al mismo tiempo, ninguna tiene did ni ninguna tiene didn't. Entonces, es por eso que tengo que utilizar ed al final. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a aprender ahora. Aquí nada más lo estamos comparando. Ya vamos a ver casos especiales acá en los que vamos a ver cómo cambian las cosas. ¿Ok? Entonces, estos se llaman verbos regulares. Regular verbs. ¿Ok? ¿Por qué se llaman regular verbs? Porque para ponerlos en pasado, únicamente utilizo ed. ¿Ok? Ed. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, work is in the present. Now, how do I make work in the past? Okay, I put ed. Okay, simplemente le agrego ed. Play is in the present. ¿Cómo lo cambio a pasado? Okay, ed. Okay. Fix, que sería reparar. Fix in the present y en el pasado solo le agrego ed. Change. En este caso va a pasar lo mismo que use. Okay, va a pasar lo mismo que use. Solamente le agrego la letra D y ya lo tengo en pasado. ¿Okay? Igual pasa con dance. Como la última letra es la E, the past is going to be ED. ¿Okay? Entonces, si se fijan, a la mayoría de verbos solamente le agrego ED. A todos los verbos regulares le voy a agregar la letra ED. Hay verbos irregulares también. Los verbos irregulares los vamos a ver mañana. ¿Okay? Pero por ahorita nos vamos a ir quedando poco a poco aprendiendo los verbos regulares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo sería la pronunciación con ya en verbo ed? Ok. Ahorita vamos a ver la pronunciación. Ahorita vamos a ver la pronunciación. Worked. Ese es el pequeño detalle, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, si termina con ed, no se dice worked, ni se dice played, ni se dice fixed. Ni se dice changed, ni danced. No, la pronunciación nunca va a ser así. En el pasado tenemos tres tipos de pronunciaciones. ¿Okay? Y tenemos que ver un par de reglas ahí bien esenciales para poder decidir cuándo voy a decir el ed de una manera en específico. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero por el momento, ¿alguna pregunta acerca de ed? Ya vamos a ver la pronunciación, ¿ok? Pero ahorita, ¿alguna pregunta sobre esto? Dígame, ¿cuándo voy a ponerle ed al final? ¿En afirmativo, en negativo o en pregunta? En afirmativo. Ah, pasado afirmativo. Ok, in the simple past. In affirmative, ok. In the simple past. In the simple past, in affirmative. Excellent, ok. In the negative, I'm going to use didn't. And the verb in the normal way, ¿ok? En el pasado, perdón, en el negativo, voy a utilizar didn't y el verbo en presente. No le voy a agregar ed. Eso es únicamente para affirmative, ¿ok? Now, regarding pronunciation, we have three pronunciations, ¿ok? We have three. The number one is id, ¿ok? La primera pronunciación que vamos a ver es id. Lo voy a poner en minúsculas para que se entienda mejor, ¿ok? Ir. So, esa es la primera pronunciación que vamos a ver. Ahora, ¿cuándo voy a decir la pronunciación id? Ok, when the verb finishes with the letter D or the letter T. Cuando el último, la última letra del verbo sea la letra D o la letra T. Ok, únicamente en ese caso. Si tengo, por ejemplo, una K, no, no aplica. Si tengo una Y, tampoco aplica, ¿ok? Únicamente with the letter D or the letter T. For example, want. Want. Ok, el pasado yo sé que le tengo que poner ED, ¿ok?
Pero, de acuerdo a la pronunciación, the past is wanted. Wanted. Okay. Wanted. Wanted. No tengo que decir wanted. No, wanted no. De acuerdo a la pronunciación es wanted. Wanted. El siguiente, need. Ah, it finishes with the letter D. Okay. So, the simple need. Past is ed, but the pronunciation is needed. Needed. Okay. Needed. 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 Let's see another example. Vote. Ok, yo sé que para hacerlo en pasado le tengo que poner ed, pero ahora veamos algo. Antes del ed, ¿qué letra tengo? Antes de ed, ¿qué letra tengo? T. Sí, la T. Letter T, ok. Entonces va a aplicar esa regla. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación de ese en pasado? Voted. Ajá, voted, ok. Voted. Okay, perfect. Voted, okay. Vamos a ver el siguiente. Start. Yo sé que para ponerlo en pasado voy a poner ed. Okay. Ed. Pero de acuerdo a la pronunciación, ¿cómo sería? No me voy a decir started, no. De acuerdo a la pronunciación sería started. Ajá, excellent. Started. Ajá. Started. Okay. ¿Por qué? Ah, porque la última letra del verbo es una letra D o una letra P. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Chat. Ah, termina con T. ¿Ok? Lo voy a poner en pasado primero. Este es uno de los pocos verbos que se le duplica a la última letra. ¿Ok? Es una excepción a la regla. Este es uno de los pocos que se le duplica a la letra. De ahí a los demás no se le duplica la letra. Pero igual vamos a poner en práctica la pronunciation. ¿Cómo sería en este caso de pronunciation? Chatty. 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 Okay. Or chatty. También se puede pronunciar como una R. Chatty. Sorry. Okay. Perfect. The next one. Decide. Obviamente lo voy a poner en pasado. Le voy a poner ed. Entonces veo que la letra que está antes del ed es una letra D. So the pronunciation is decided. Excellent. Decided. 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 Excellent. The next one. Paint. Okay. Paint. Paint. Okay. Yo sé que para ponerlo en pasado voy a ponerlo con ed. Pero, ¿cómo sería la pronunciation? Painted. Excellent, ok. Painted. ¿Por qué? Porque the last letter is a letter D or a letter T. Ok. Vamos a ver, the last one, include. Include. Ajá. How's the pronunciation? Included. Excellent. Included. Ok. Perfect. Entonces, es así como vamos, es así como estamos viendo the first pronunciation. Ok. Esa sería la primera de las tres reglas. Ahora, si me dice teacher, entonces change, perdón, work, voy a decir worked. No. Worked, no. Because termina con la letra K. Y para que termine con la pronunciación id, tiene que terminar con la letra D o con la letra P. ¿Okay? Así como esos verbos que tengo acá. En caso de acá arriba, ningún verbo termina con T ni con D. ¿Okay? Entonces no puedo aplicar esta regla a ninguno de estos verbos. ¿Y eso de arriba, cómo se pronuncia? Ya mañana lo vamos a ver. ¿Okay? Porque si me pongo a decirlos todos ahorita se me van a confundir. ¿Okay? Pero sí, ya mañana vamos a ver esas otras dos pronunciaciones. Pero sí, lo que tienen en común todos es que terminan con ed. ¿Ok? A todos se les pone ed para ponerlos en pasado. Ahora usted fácilmente puede hacer una oración en pasado utilizando estos verbos. Por ejemplo, I started English classes
2 weeks ago. Okay. I started English classes 2 weeks ago. Empecé clases de inglés hace 2 semanas. Let's see. Can you tell me another sentence using the past? Using this verse. Remember, the pronunciation is id. La pronunciación es id. Por ejemplo, paint. Yeah, tell me, Josué. I painted my house yesterday. Ah, perfect. I painted my house yesterday. Okay. Eso quiere decir que es afirmativo, que lo hizo, pero que lo hizo ella. Okay, perfect. Another person. I chatted with my family yesterday. Perfect. I chatted with my family yesterday. Okay. Me está afirmando que lo hizo, pero lo hizo ayer. Perfect. Another example. Remember that we have yesterday, last week, last month, last year. For example, I wanted to go to the beach last month. Okay. I wanted to go to the beach, but I didn't go. Okay. I didn't go. I wanted to go. Yo quería ir. Okay. I wanted to go. All right. Entonces, así es como nosotros utilizamos los verbos en pasado. Como mencionaba, esa es la primera pronunciación. Dígame. I decided work yesterday. Ah, I decided to work yesterday. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Entonces, me gusta que estemos utilizando la pronunciación id. Okay. Porque así es la manera correcta. No se dice id, no, sino que en este caso en particular, porque termina con la letra D o con la letra T, el verbo en presente, el pasado lo tengo que decir como id. Okay. Id. Mañana vamos a ver los otros dos tipos. Okay. Ya mañana nos vamos a divertir más con estos verbos. All right. Pero nos vamos a quedar hasta acá. All right. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No. No. Ok, recuerde que esto es afirmativo. Ok. Ya si es negativo, vamos a usar didn't y nos olvidamos del ed y de la pronunciación. Pero eso es nada más para afirmativo. Ok. All right. Entonces, como les mencionaba, ya puede hacer la parte 4.12. En la 4.12 no me voy a cambiar los verbos. Ok. Porque en la 4.12 estamos usando preguntas. Entonces ahí ya está el did. Ahí no tengo que cambiar nada. Ok. Así que no se preocupe de los verbos ahorita. En el ejercicio 4.12, nada más ordene la pregunta. All right. Okay, guys. Well, thank you so much. Okay. Have a good night. And see you tomorrow, okay? Okay, good night. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.